Estamos hablando de ciudades capitales, por favor. Presentamos a la que denominamos, sin temor a equivocarnos, de la reina de las elecciones municipales, fue la Sole en el Alto. Un gran porcentaje que le da una comodidad, un espacio bastante amplio para moverse en cuanto a su representación en el Consejo. Otro Rodrigo Paz en Tarija. Le decían que iba a ganar con 50% las estadísticas y terminó ganando con casi 60%. 59.82% está en la página ahí del Tribunal Supremo Electoral, frente al MAS con un 21.16%. Prácticamente el futuro alcalde de Tarija está con nosotros, Rodrigo Paz. Rodrigo, buenas noches. Maestro, gusto estar contigo, gusto estar en La Paz. Antes que nada, darle un saludo a la familia de David Santalla, porque nos ha hecho reír a todos y nos hará reír también en el futuro. Así que expresarle un cariño y también un permisito para darle un cariño a Tarija y fuera de mi familia personal, a todo el equipo que nos ayudó a tener ese casi 60, creo que es la alcaldía porcentualmente más votada del país. Así que eso es parte de un éxito de un equipo y de un programa de gobierno que hemos llevado adelante. Uno cuando llega a la meta celebra, dice, sí, lo logré. Y después llega un momento que se sienta en la mesa y dice, a ver, ¿cómo lo logré? ¿Hizo ese ejercicio de análisis, Rodrigo? Bueno, llevamos ya trabajando en el tema del municipio estos 5 años. Yo he sido presidente del Consejo 5 años consecutivos. Uh-huh. Hemos trabajado con Óscar Montes, que viene parte de una organización. Él fue por primera instancia junto al MIR el primer alcalde, 15 años alcalde. Estos últimos 5 años me tocó compartir con él la gestión. O sea que hay un trabajo de certidumbre, un trabajo con una línea clara. Y lo que hemos hecho en esta instancia es generar un programa de gobierno, evidentemente, con ámbito local, ámbito departamental y nacional, porque hemos propuesto 3 niveles de desarrollo para nuestra ciudad. Y en ese sentido creo que hemos cumplido con la lógica de esta certidumbre, de esta línea de trabajo. En la anterior semana, cumpliendo ese objetivo de certidumbre, hemos hecho la guarda de la bandera de nuestra sigla política, que es UNIR, la verde y naranja. Y hemos subido la bandera tarijeña, o sea, hemos dado claramente un mensaje, oiga, se acabaron las elecciones, se guarda la bandera política, ahora viene la gestión es con la bandera rojo y blanco, y ya hemos empezado desde la anterior semana con el alcalde a hacer la transición hasta el 30 de mayo para seguir construyendo Tarija, que ese fue nuestro eslogan. Algo destacable es que usted dijo, Rodrigo, no tuve la necesidad de atacar a nadie, de ir contra nadie durante la campaña, pero hay algo especialmente que hizo en su carrera política en Tarija que cree que la ha merecido este apoyo del 59.82% para ser alcalde. ¿Qué fue eso particular? ¿Fue un puente? ¿Fue una plaza? ¿Fue una calle? ¿Qué fue? Yo creo que ya llevamos... Yo empecé un poco tarde en la política. He tenido 2 diputaciones uninominales con Tarija y esta última gestión de presidente del Consejo. Hemos estado en unas etapas complicadas para Tarija, pero hemos sido parte de un equipo, por ejemplo, si me permites, John, de el famoso IDH, la ley 3058, que es una norma que la ley de hidrocarburos que en su momento el gobierno actual se opuso y que fue don Ormando Bacadíes quien la aprobó porque don Carlos Mesa no la firmó. Ahí Tarija tuvo una gestión de introducir una fórmula que es parte del éxito para los municipios de todo el país, las gobernaciones y universidades, que es la fórmula del IDH. Esto nace de un grupo de intelectuales tarijeños y nos tocó ser parte de un grupo de la Brigada Parlamentaria Tarijeña. Así como eso se han dado tiempos, momentos específicos donde creo que hemos ido aportando y construyendo paso a paso, con mucha humildad y evidentemente cuando ya aterrizamos con Óscar Montes el trabajo de lo local, estos 5 años lo nuestro ha sido caminar Tarija, ¿no? Caminar, caminar y caminar Tarija. A diferencia de otros que esperan la gestión de la campaña política, lo nuestro hace 5 años atrás fue caminar, generar un servicio público, generar una atención pública donde la relación era muy directa con la población, donde te dicen las verdades en la cara, te dicen, oye, esto está bien, esto está mal, y tienes que actuar sobre ello, o queremos esto en futuro. Entonces, hemos venido trabajando un proyecto político y un proyecto de desarrollo de gestión pública que creo que ha tenido el respaldo, no porque ha sido una campaña mediática, o como decías tú, no porque me dediqué a atacar a alguien, porque además eso no requiere hoy día Tarija, sino más bien con aquello que fuimos acumulando del conocimiento estos 5 años, con aquella gestión que hicimos con Óscar, más la que hemos propuesto a futuro, creo que la confianza del pueblo está en la certidumbre a futuro. ¿De qué color era la bandera de UNIR que guardó? Naranja y verde. Naranja y verde. Sí. Quiero hablar de ese naranja.
del MIR a UNIR. Algunos le dicen UNIR. Es la pregunta obligatoria. Es una transición. Y de paso, para tratar de ver dónde se encuentra Rodrigo. Porque le decían en un titular, ganó el opositor en Tarija. La transición del... El MIR pierde una sigla a raíz de circunstancias nacionales y de un tribunal que genera un tipo de análisis, no le da un espacio. Pero en Tarija ya veníamos trabajando a través del... El MIR en la relación con Tarija viene un proceso de muchos años atrás. Pero llegó un momento en la reflexión donde se crea UNIR que genera un espacio de apertura en cuanto a la participación de los ciudadanos y donde la gestión tiene mayor valor que en sí mismo el proyecto político. Eres un buen proyecto político en función que la gestión sea buena y en ese sentido vuelves a tener un respaldo popular si es que la gestión es buena y en eso sacas tu bandera política, la subes y dices, señor, estamos yendo a la campaña, ganas con tu bandera. Una vez que se termina la campaña, bajas tu bandera y vuelves al servicio público. O sea que tenemos muy clara el mensaje que hemos trabajado con los ciudadanos. Pero además, porque parte, John, de la estrategia que llevamos adelante era, muy bien, necesitamos ciertos cambios, hemos cumplido una etapa, reconocemos que hemos cumplido una etapa del municipio, necesitamos impulsar un nuevo municipio y tenemos los instrumentos para generar ese nuevo municipio. A su vez de todos los retos que tenemos como departamento y como país. Hemos tenido debates profundos con los ciudadanos. Oiga, ¿qué queremos hacer con el pacto fiscal? ¿Qué queremos hacer con nuestra autonomía? Podemos seguir cumpliendo el tema de infraestructuras y servicios, pero Tarija ya también tiene que romper esta suerte de molde de que el país solo nos ve como una suerte de billetera nacional. De una vez tenemos que empezar a dar una opinión pública a nivel nacional. Oye, ¿qué opinión tenemos sobre este modelo de economía nacional? ¿Es viable? ¿Por qué no vamos a debatir el tema de que el Estado se construye desde las regiones? Para nosotros, para UNIR, los siguientes 5 años, de forma pacífica, abierta, de diálogo, no de debate ideológico, queremos plantear el tema, oiga, el Estado actual se construye desde las regiones, porque este centralismo, y tú decías antes a las reinas de las votadas en función de la candidata Chapetón del Alto, el Alto no solo no ha votado tal vez por una candidata y un proyecto político, pero también ha votado, entiendo yo, desde el sur, hago mi interpretación, por ser región y porque se la suma como un proyecto regional, no como un proyecto político solo. La Paz ha votado también como un proyecto regional y se están dando una serie de factores sobre proyectos regionales que le están diciendo al Estado, oiga, tenemos que cambiar un poco este modelo centralista de gestión. Creo que va a venir un hermoso debate estos siguientes 5 años y el MAS creo que tiene que entender que no ha tenido una derrota política. Las regiones han tenido una victoria regional en cuanto a la construcción del Estado o el debate del Estado en los siguientes 5 años. Gobernabilidad, el futuro alcalde Rodrigo Paz, ¿va a ser con abrazo o con rodillo? Nosotros en la campaña ha sido de entrada ya primero a nivel nacional. Antes, tú sabes que en Tarija hay una segunda vuelta que UNIR ha tomado una posición de que aquellos que simpatizan o militantes de UNIR tengan la absoluta libertad de decidir cuál de los dos candidatos en esta segunda vuelta les parece la mejor opción. Pero durante la campaña, John, hemos dado claras señales de que el día de mañana el presidente ha prometido 10.000 viviendas para Tarija, ha prometido 530 millones para la provincia Cercado. Y yo en la campaña dije, asumo ese reto, porque claro, daba la promesa a través de su candidato a la alcaldía. Si es que gana mi candidato. Claro, entonces yo dije con mucha humildad, el día de mañana, si soy alcalde, voy a tocar la puerta al señor presidente para decir cómo gestionamos los 530 millones y las 10.000 viviendas. Pero eso lo indicábamos no por un tema de reto o de paradores con el presidente, sino de gestión, porque se entiende que la Constitución nos manda estos mandatos. Pero ahora en el tema local, John, el primer mensaje que hemos mandado, total apertura al ámbito del Consejo Municipal, a las propuestas que se han dado. Es más, durante la campaña yo rescaté, indiqué algunas propuestas que se dieron de otras fuerzas políticas, indicando que eran propuestas que eran viables y que si yo era alcalde con todo gusto las retomaba y les pediría la cooperación. Ahora, habrá que ver si la madurez democrática le permite a estos grupos políticos ser parte de una gestión. En tal caso, las buenas ideas se tienen que sumar a un buen proyecto y creo que todo aquello que sea viable para Tarija lo haremos, incluido los 11 concejales que hoy día tenemos, 7 que son nuestros, 7 que son del proyecto UNIR, más los otros 3 que son de la Fuerza del MAS y uno que es de UDA, absoluta apertura al diálogo. Hostias, que quedó lo del pasaporte. Sí. Majó, que habéis venido a utilizar. Ojalá sirva por lo menos para traer plata de la cooperación española. Bueno, que mucha ya dieron a este país.
¿En qué quedó eso al final? Cuéntanos, ¿sabes? Son estas cosas ridículas, por estas cosas de la vida, por el tipo de familia que he tenido, por el tipo de actividad política que ha tenido mi familia. Cuando había democracia, cuando no había democracia y había dictaduras, pues resulta que ahí me tocó por estos azares de la vida nacer en otro país, porque una más no elige dónde nacer, empezando por ahí. Y resulta que se dio este fenómeno de que un candidato de una sigla política, pero apoyado por otras dos siglas políticas, intentan inhabilitarme para negar mi derecho a ser boliviano. Mi derecho constitucional, mi derecho... Pero usted solito se lo negó al utilizar su pasaporte español, ¿no? ¿Perdón? Usted solito se lo utilizó de esa manera. Utilizando el pasaporte español, se negó solito a la... Como todos los bolivianos que viajan a la Argentina o viajan a España, que emigran y trabajan, que tienen doble identidad, no dejan de ser bolivianos y van a trabajar a España. A ver, yo me ponía en los zapatos hoy día pensando cómo hacer esta pregunta y decía, por ahí me responde, no, es que cuesta tanto sacar la Schengen que mejor utilizo mi pasaporte nomás, digamos. ¿Por facilismo fue? ¿Por qué fue? ¿Ah? No, ese es el... Y la interpretación que hacía este mi amigo, un candidato, decía, no, es que como utilizó un pasaporte, negó su nacionalidad boliviana. Eso no es verdad. Y la Constitución para eso tiene un amparo y tiene reglas muy claras. Pero en tal caso, ese no es el problema en sí. El problema era inhabilitar un proyecto político. Si no era el pasaporte, era si yo medía 1,79 m o si pesaba 80 y tantos kilos. Cualquier pretexto para inhabilitarme como candidato era válido. El Tribunal Electoral dio una sentencia, evidentemente negando ese absurdo con el cual se estaba llevando adelante. Y después me intentaron generar un proceso penal, también estamos en un proceso de aclaración, pero es un absurdo lo que estaban indicando. Última pregunta, tengo este minutito. El acercamiento de tu papi, Jaime Paz, con el MAS, no se lo puede negar, se han venido hasta lanzando lisonjas en algún momento. ¿Esto en algo a ti te infiere en tus actitudes, en un mejor relacionamiento, por relacionamiento? Tú lo conoces a Jaime Paz, tú has hecho periodismo durante muchos años. Si hay algo que Jaime Paz, claro, tiene en su vida, es su amplitud democrática. Es constructor de la democracia, es constructor de una serie de puentes que se han dado en este país para ir pasando sobre temas que eran complejos para construir la nación. Hoy en día, él sigue siendo un servidor, aunque esté en el picacho, y está siempre en la actitud constructiva de generar espacios y espacios amables de construcción. Y en el caso del presidente, una vez, la única cosa, después se especula, fue una visita en un 15 de abril. Aprovecho para saludarlo a mi señor padre, la próxima semana está de aniversario junto a Tarija, 15 de abril, que el presidente se acercó a dar un saludo. Y después Jaime Paz ha estado muchas veces menos que Carlos de Mesa o el señor Belcé o el propio Tuto Quiroga con el presidente, más allá de actos formales, de invitaciones a 6 de agosto, lo que es normal, ¿no es cierto? Pero ahí, como todo en la vida, se genera una red de especulaciones. Jaime Paz, un profundo demócrata, es un señor que para mí fue esencial para amar y profundizar mi pasión por Tarija y por Bolivia. Y gracias a él y gracias a muchos otros bolivianos que dieron su vida, su sacrificio a la democracia, el seguir siendo parte de construir una Bolivia o el seguir siendo parte de construir una Tarija es parte de las pasiones que uno tiene en la política, ¿no? Rodrigo Paz, futuro alcalde de Tarija, felicidades. Es un anhelo, yo te agradezco, John. Deseamos todos que usted sea el mejor alcalde de Tarija. Yo espero que a todos los alcaldes que hoy día van a el 30 de mayo sean posicionados les vaya muy bien, porque si el poder local, si las regiones lo hacen bien, el Estado se fortalece. Y yo espero para mi Tarija, primero agradecerles por ese cariño enorme y la aceptación. Es un respaldo enorme, es una responsabilidad enorme. Y le voy a poner todo mi empeño, le voy a poner pasión y alma, y espero también que el gobierno nacional entienda que hay que hacer algunos cambios para gestionar, quitarle peso a la burocracia estatal y darle mayor agilidad. Te pongo un ejemplo, y perdona que te... No puede ser que un hospital de segundo nivel se tarde unos 5 o 6 años en construirlo. O sea, la salud no espera. Y de alguna manera, todo el proceso de papeleos, de burocracia, desde el Estado central, nos tiene que permitir ser más ágiles en las autonomías para que un hospital, desde que lo inicias hasta que lo construyes, lo equipas y empiezan los médicos a funcionar, sea máximo 2 años. No puedes esperar 5, 6, 7 años. Ese es el fracaso del Estado, y por eso estamos luchando para que sea más eficiente. Que así sea, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, Rodrigo Paz. Será alcalde de Tarija, ya con todo. Ah, oh, no, mire usted, ya, muy bien. Un ratito, los voy a grabar acá, ¿eh? Le voy a firmar el papel, ¿eh? Ahora no te puedo invitar porque no puedo pagar pasajes como Estado. Claro, no. Pero tendrás una serie de servicios. Con su plata nomás, ¿eh? Será con si mi plata. No, le achuran ahí, ¿no?
A la vuelta, vino habrá. Y del mejor vino nacional. Claro. Si uno va a Tarija y no toma vino, ¿para qué vino?